caso de la viuda que Eliseo ministró con relación a la vasija de aceite, nosotros podemos percatarnos de que ella no tenía la suficiente cantidad de aceite para poner en las manos de Dios, que ella no tenía una gran cantidad, no tenía abundancia y tenía un problema muy serio con acreedores que querían quitarle sus hijos. Ella estaba en una apretura, por un lado financiera y por la otra en una apretura tremenda de poder perder a sus hijos. Y allí vimos la intervención primero del varón de Dios y luego del milagro de nuestro Señor, cuando Él produjo que el aceite se multiplicara y se bendijera esta mujer de manera tal que pudiera honrar y pagar su deuda. Dios esperó que ella pusiese el aceite en sus manos, ese poco aceite que ella tenía, y Dios se encargó de multiplicarlo y de bendecirla, y la provisión fue suficiente como para pagar todas sus deudas. Por ello, mi hermano, mi hermana, hoy te pregunto, tú que andas en tus negocios, ¿cuándo fue la última vez que tú trajiste a la casa de Dios un regalo a tu Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una ofrenda particular? ¿Cuándo trajiste algo para que los hombres de Dios pudiésemos tomar ello y presentárselo al Señor y persuadirle de que Él multiplique en tu favor estos beneficios? Volviendo un poquito a la viuda del aceite, mirando un poco lo que ella sucedió, ella recibió una palabra del profeta y ella creyó en lo que el profeta le estaba instruyendo. Veamos eso con claridad. Hoy en día la gente no quiere escuchar de profetas, la gente no escucha y no presta atención a lo que los profetas hablan. Pero mire lo que dice la palabra de Dios al respecto. Está en 2 Crónicas 20:20 y dice: cree a los profetas y serás prosperado. Ahora bien, abra bien los oídos de su entendimiento. El profeta le dijo a esta mujer que ella se prestara vasijas de sus vecinos. Eso quiere decir que no está tan mal el tema de andarse prestando. Porque si Dios le dijo al profeta que le dijese a la mujer que se prestara, alguna razón ha de tener él. Compréndalo muy bien en la verdadera dimensión de lo que esto sucede en la palabra de Dios. Dios llenó todas esas vasijas con su aceite. No lo olvide, que el Todopoderoso bendiga su vida, que Él lo prospere en todos sus caminos, que Él lleve de su paz a su barrio, a su hogar, a su ciudad.